En este aumento, el gobierno nacional va a cobrar el 21% sobre la proporción de este aumento. ¿Por qué no renuncia el gobierno nacional? Sale una ley, se modifica. El gobierno nacional se beneficia porque va a pagar menos subsidio. Eso va a gastar menos. Pero que no se beneficie recaudando más sobre la parte del aumento, que no se pague ese 21%. Que sea compartido el esfuerzo, porque si no es uno solo, somos nosotros los que ponemos el esfuerzo. Además, siempre decimos lo mismo con respecto a los peajes. Si saben que tenemos las facturas y los servicios carísimos, ¿por qué en el peaje, que ya recauda demasiado, modifican los horarios y cada vez recaudan más? Bueno, si venían ganando en eso, no le perjudiquen a la gente, no le afectan el bolsillo más todavía, porque llegan a ahogar a la gente.